Sí, tenemos el proyecto Rola Lucha Zapatista desde hace un año, precisamente con la intención de platicando nosotros en los colectivos cómo podemos apoyar a la lucha zapatista, aparte de todo lo que se hace siempre, de hacer marchas, de hacer mítines, de hacer volanteos, de hacer mantas, de hacer lo que siempre se hace, bueno, porque creíamos que también era importante darle otro sentido a la lucha zapatista, que es tan rica, que es tan diversa, que nos ha inspirado a todos. Y entonces ya lo habíamos hecho con proyectos de grafiti, habíamos hecho jornadas en solidaridad con las comunidades zapatistas, donde se convocaba a la comunidad grafitera del barrio a precisamente a plasmar en los muros cómo era este sentimiento que tenemos por los zapatistas, cómo los apoyamos desde nuestra forma de lucha, desde nuestra perspectiva, cómo miramos también al zapatismo y obviamente cómo nos miramos a nosotros. Entonces en esas pláticas surgió, ¿por qué no hacemos? Muchos de nuestros compañeros son raperos o tienen algo que ver con la música. Y entonces dijimos, ¿cómo esta forma que ya de por sí hacemos, ¿no? ¿Cómo la expresamos en solidaridad con los zapatistas, pero que tenga un impacto principalmente para los compañeros, que sepan que no están solos, que desde nuestro pequeño rincón igual nosotros los apoyamos de corazón y siempre, ¿no? Totalmente, nuestro apoyo es incondicional, pero también que el gobierno vea que los zapatistas no están solos. Y entonces surge la idea de que sea un proyecto internacional y sale una convocatoria precisamente a formar este acoplado. Nosotros pensábamos que iban a llegar 5 o 6 canciones, y entonces nosotros nos dedicamos a escribir y a editar nuestras 5 canciones. Dijimos, si llegan 5 y con nuestras 5 pues son 10, y sacamos un CD. La idea es hacer el proyecto y después de ahí irlo perfeccionando. Nuestra sorpresa es que a 7 horas de lanzada la convocatoria ya teníamos 7 canciones, una de Chile, una de Oaxaca, teníamos una de Italia, y entonces nos sorprendió bastante, un poco, pero a veces después dijimos, pues no, porque los compañeros tienen toda una capacidad de convocatoria espectacular, ¿no? Aunque en los medios masivos no salga, ellos todavía, digamos, en todas esas redes subterráneas que fueron tejiendo durante todos estos años, toda la gente sigue respondiendo a sus iniciativas, y bueno, esta parte a todos nos movió el corazón precisamente decir, bueno, que suenen los scratches. O sea, llegó desde la clásica trova, ¿no? De apoyo, de protesta y todo esto, hasta un reggaetón, por ejemplo, un tango, una cumbia, reggae, ska, punk, o sea, llegó toda la gente que está haciendo cosas por ahí y que dijo, bueno, pues esta es la oportunidad de decirle a los zapatistas lo que siempre he querido, a lo mejor y que no me habían dicho, y esperemos que esto ya haya llegado a los oídos de los compañeros, pero sin duda ya llegó, ya tenemos un tiraje ya vendido de 2.000 copias, creemos que ya es importante un poco. Y no solo eso, porque también está en internet, en varias páginas de medios libres, y se puede descargar canción por canción o se puede descargar en un zip comprimido todas las canciones juntas. Y otro dato importante es que las canciones siguen llegando, se nos siguen acumulando, y entonces ya el siguiente tiraje que saquemos, la siguiente edición de este disco, ya va a contar con más de 100 canciones, ¿no? Y canciones siguen llegando, propuestas de ahora hacer una canción con todos los grupos, ¿no? O bueno, con varios grupos que graben desde su parte un cachito y bueno, pues siguiendo como con esta, lo hemos presentado en vivo en varias partes. En algunas ocasiones se ha presentado por, digamos, simbólicamente, sin bandas en vivo, se presentó ya en Chile, se presentó en Tijuana, aquí en San Cristóbal hizo una presentación hace unos meses, también de manera simbólica, sin bandas en vivo, pero ya lo hemos presentado en vivo en Puebla y en 6 lugares del Distrito Federal y siguen agendadas otras fechas en otros estados y próximamente lo vamos a presentar también en nuestro barrio, en Valle de Chalco, precisamente porque queremos hacer notar a toda nuestra comunidad que del barrio pueden salir muchas iniciativas, propuestas importantes y que finalmente tenemos que apoyar hasta a nuestros compañeros que sufren este grave acoso, que también nosotros recibimos de otra manera, pero que finalmente es la hermandad en las luchas. Entonces es parte del proyecto que sigue caminando, o sea, no es un proyecto ya acabado, ¿no? Esto sigue y sigue y sigue y sigue y nos va sorprendiendo la capacidad de convocatoria, no que tenemos nosotros, sino los compañeros, porque finalmente el tema aquí es el zapatismo y el tema tiene que ver con todo esto que nos ha hecho sentir a muchos. Vienen muchas canciones por ejemplo, hay un compita de Oaxaca que canta rap, que tiene 14 años, ¿no? O sea, ni los que tienen el zapatismo, pues, ¿no? O sea, que se están integrando precisamente y conociendo de las luchas de los pueblos y que el zapatismo ya es un referente para ellos, ¿no? Y nosotros no nos esperábamos, pues, esta respuesta, pero bueno, bienvenida, obviamente, y obviamente vamos a seguir trabajando para que sea mucho más, pues, que esto sea más chingón cada vez y obviamente quisiéramos presentarlo en todos los lados donde sea posible y que la gente se entere, que no sea el típico volante de, pues, ahí está la información y llévesela, y si lo lee bien, si no, pues lo va a tirar. Entonces, ya un disco. Pues como quiera ahí lo pueden poner donde quieran, en su casa o en su coche, mientras hacen el quehacer, la comida, la señora, lo que sea. O sea, es muy fácil pues de asimilar esto en ese sentido y es muy diverso, es muy rica la temática que tiene de los ritmos que se han manejado, ¿no? Sí, no lo habíamos pensado tal cual, pero por ejemplo muchas canciones, bueno, no muchas, algunas solamente, por ejemplo, hablan sobre temáticas muy específicas de Cherán, por ejemplo, muy dedicadas a Cherán.
Atenco y todo esto, pero las incluimos precisamente porque creemos que tiene que ver con esto que ha inspirado el zapatismo, ¿no? Muchas también, la mayoría están inspiradas, al menos el rap que se hace en nuestro barrio, pues tiene que ver con ese espejo que hemos visto en los zapatistas, ¿no? Que si hablamos de ellos es más o menos como estamos hablando de nuestro barrio, ¿no? Discriminación, explotación, carencias, pero también mucha dignidad y mucho corazón en la gente, ¿no? De las ganas de salir adelante, de trabajar, de construir cosas nuevas, ¿no? Que no están por ahí. Y bueno, pero sería muy interesante a lo mejor en algún momento sí volcar esta parte, la mirada un poco más interior hacia nuestro barrio. Sería muy interesante. Hasta ahorita no lo hemos planteado porque queremos darle todo lo que podamos a esto. Cuando escuchamos resistencia, nosotros pensamos en una condición de vida que nos han impuesto, ¿no? A veces, bueno, nosotros en nuestro caso no fue una decisión como muy consciente tal vez, ¿no? O sea, nosotros crecimos con los ataques policíacos, nosotros crecimos con la marginación, con la segregación, con todas estas formas de oprimir a la gente. Y entonces ya nos fue, suena mal, pero nos fue un poco más fácil asimilar estos conceptos, ¿no? De lucha, porque en ocasiones dices, bueno, si luchas te pueden pasar cosas, te pueden meter preso, te pueden golpear, te pueden desaparecer, te pueden matar. Pero nosotros nos dimos cuenta que en el barrio eso pasaba sin que lucharas, ¿no? O sea, nada más por el hecho de salir a jugar fútbol en la esquina, por el hecho de ir a la escuela, por el hecho de ir al trabajo, recibías extorsiones, amenazas, persecución, cárcel para mucha gente que está injustamente presa por no poder pagar a un abogado de nuestros barrios, que es la que llena todos los centros de exterminio, sobre todo los del DF, que es a donde los llevan. Entonces ya no fue tanto como una decisión muy consciente, sino un impulso que nos llevaba a sacar adelante a nuestros barrios, ¿no? La drogadicción precisamente, ahora hace unos años apenas que el peso del narcotráfico ha caído sobre nuestro barrio bastante cruel, entonces ya no es una decisión como muy, ya no tienes como mucho para dónde hacerte, ¿no? Estás parado casi en la, o ya estamos cayendo, quién sabe, si ya estamos cayendo en el abismo, y ya no hay pues más que otra que estar ahí precisamente presentes y tratando de sacar lo mejor, defender nuestra vida, nuestros derechos precisamente y los de todo nuestro barrio, que esa es la idea, ¿no? Y ser mejores en esta lucha cada vez y bueno, construir todo lo que podamos, todo lo que nos han enseñado los zapatistas, ¿no? Que los pobres y todos los en el peor rincón en el que estemos nos podemos levantar, nos podemos organizar, unir y hacer algo, y eso es lo que hacemos, ¿no? Te digo, no fue así como una decisión, órale, pues le entramos a la lucha o no, sino fue pues ¿qué hacemos? ¿Esperar a que entre un operativo o una razia a mi barrio y se lleve a los chavos? ¿O esperar a que el narcotraficante te secuestre? ¿O esperar a que el mal gobierno te golpee en la calle con sus policías? O sea, ya no era como esperar tanto, ¿no? Era decir, bueno, pues hay que hacer algo porque si nos quedamos esperando, lo más seguro es que sí nos van a una putiza y no nos vamos a salvar, ¿no? Porque ya ha pasado muchas veces, ¿no?